magnitud del Jardín Botánico Kupainiku la componen 15 áreas botánicas, 163 familias, 94 endémicas, 50 con categoría de amenazadas y 2025 especies. Una reserva florística manejada. Conózcalo. Adéntrese en una naturaleza espléndida. Contribuya con el desarrollo de la educación ambiental y comparte el recorrido guiado especializado. Obtenga información sobre el área, sus regulaciones, servicios de los que puede disponer, variedad de plantas, nombre científico y común, propiedades medicinales y ornamentales, origen, región del país donde abundan. Acérquese a la flora y fauna endémica y a las iniciativas de sus trabajadores. Un paseo para compartir y disfrutar. Eso es lo atractivo que tiene Frecuencia 12. Nos movemos por la historia, por la cultura, por la ambientación, la naturaleza y por el deporte también, llevar a las 2 de la tarde, ¿verdad, José? Aquí, Granma y Holguín, que tanto le gusta la ficción de Frecuencia 12 deportiva. Y por eso recibo también, por la esa sabiduría, ¿verdad?, que debemos contemplar en toda la familia, a Yasmani Díaz, guía del Jardín Botánico. Yasmani, te iba a decir yo, Andri. Yasmani Díaz aquí con nosotros, bienvenido. Yasmani, confieso que cuando estábamos en el trabajo de mesa, que te preguntábamos de qué ibas a hablar, me encantó la propuesta, porque se trata del tamarindo. A mí me encanta el tamarindo. Hay personas que nos agradan los sabores ácidos. Y nos vas a hablar de propiedades del tamarindo. Traes unos cuantos apuntes en tu teléfono y quisiera que después de saludar a la audiencia, pues, nos dijeras qué tienes para ellos. Sí, bueno, buenas tardes a todos los que están viendo acá el programa de Frecuencia. De hecho, muchas personas a veces ya me preguntan en la calle, ¿de qué fruta vas a hablar? ¿De qué bueno está? Y eso, pero bueno, hoy quise traer el tamarindo porque es una de las frutas que más está saliendo ahora, están ya madurando un poco. Ah, qué bueno. Y bueno, pues para que las personas sepan para qué se puede utilizar. Bueno, el tamarindo es una planta tropical y su nombre científico es Tamarindus indica, y esta planta está distribuida en Cuba completa prácticamente, pero no porque esté distribuido en Cuba quiere decir que sea de Cuba. De hecho, el nombre cuando dice Tamarindus indica es que viene significando que es de la India. Bueno, un mango que se llama Mangifera indica, pero es de la India. ¿Ven? Y entonces, pues, él tiene varias propiedades medicinales que ayudan a tratar, por ejemplo, diarreas, combate el estreñimiento, contribuye con el alivio de fiebre. De hecho, hace un año atrás, cuando me estaba preparando de guía, estuve leyendo unos libros de Juan Tomás Roy, el domingo para botánico de Cuba, y él comentaba en uno de sus libros que antes los españoles, cuando tenían el grupo de esclavos y tenían alguna fiebre, pues cogían las raíces del tamarindo, eso lo hervían junto con sábila y la parte de adentro de lo que dicen del plátano, del cantarabirro, y lo hervían, se lo daban a los esclavos para bajarle la fiebre. El corazón del plátano con sal, sábila y la raíz también del tamarindo. Así mismo. Y bueno, ayuda también a tratar úlceras, pépticas, acelerar la cicatrización de la piel, reduce el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, ayuda a prevenir la diabetes, que es una de las enfermedades que estamos hablando aquí en Cuba, y es rico en diferentes minerales, y ayuda a tener nuestros huesos fuertes y con buena salud también los músculos. La pulpa del tamarindo posee también importantes cantidades de azúcar, por lo tanto es un alimento que también nos aporta energía. A ver, de hecho, se dice que el tamarindo es la fruta más dulce de todas las frutas. Y es tan dulce que sale ese ácido que tiene. Así que si sale tan dulce, que recibe bastante ácido. Y ayuda también a reducir el colesterol, previene el envejecimiento prematuro, reduce la inflamación, cuida la salud de la vista, fortalece el sistema inmune, mejora la salud gastrointestinal y favorece la cicatrización. Es un perfecto laxante natural y ayuda a depurar el organismo para que pueda eliminar rápidamente toxinas en el cuerpo.
Yasmani, ¿tendrás alguna información acerca de la dosificación o de cómo se debe tomar o de refresco? Porque hablaste de la raíz, quizás también hasta las hojas. Sí, eso por lo general mucho es lo que se puede hacer en los refrescos en una casa. Lo que no se debe tomar en exceso, por ejemplo, a ver, yo recomendaría que se deje el tamarindo en el agua, o sea, no hervirlo, muchas veces el hervirlo pues pueden quedar en medicinales, hervirlo y ya de un día para otro, y ya cuando la masas, o sea, le pasa la hormona, pues ya botas la fruta. ¿Yasmani, tienen ustedes en el jardín botánico tamarindo? Sí. Ah, pues no sé. Muchas gracias, Yasmani. Yo te lo dije, estimado televidente, en Frecuencia 12 tenemos información utilitaria para la familia. Jugo de tamarindo, Yasmani, sí, la propuesta. Muchas gracias por estar. Gracias. Nosotros seguimos con ustedes con otra.